En TV5 presentamos Manos de Mujer, espacio que muestra la realidad de las mujeres de la región del Maule. Este programa es financiado gracias al Fondo de Medios de Comunicación Social 2019 del Gobierno de Chile. Aurora Tapia Parada, la Lolita, es una reconocida microempresaria de Linares que inicia un emprendimiento el año 2009 desafiando adversidades. Sola, con dos hijos, saliendo de una enfermedad, pero con confianza y perseverancia, trabajando desde las 3 de la mañana y hasta que las fuerzas aguanten. Vende tortillas y otros productos de la gastronomía tradicional, hasta generar espacios y ser reconocida ampliamente por la comunidad. Iniciar un emprendimiento requiere una idea de negocios, tener un capital, aunque en este caso solo alcanzaba para unos kilos de harina y además tener una voluntad a toda prueba. En la ruta L45, salida a San Antonio, kilómetro 3, está Tortillas La Lolita, con muchos compradores de Linares, de lugares cercanos y personas de diversos puntos del país que viajan a la precordillera linarense. Otros van a otras ciudades y llevan como regalos tortillas. También personas de otras ciudades y como quedaron cautivadas por el sabor, vuelven. Lolita, ¿cómo se inició en este trabajo de las tortillas? El emprendimiento se me ocurrió por una enfermedad que tuve yo, a la columna, como siempre le he dicho, y me pensionaron a mí a los 50 años. Entonces yo dije, con esta pensión yo no voy a tener ni para pagar el agua ni la luz. ¿Cómo voy a sacar a mis hijos adelante? Voy a hacer esto. Y ahí empecé sin parar. Hace 10 años, ahora el 16 de septiembre cumplo 10 años que... Bueno, ahí pienso hacer un asadito, no sé, Dios dirá si estamos vivas, pero voy a hacer algo. Para el cumpleaños, cumplo 10 años acá. Lolita, ¿cómo se inició en este trabajo? ¿Dónde lo empezó? Bueno, yo empecé en Linares, en el Huapi. Yo vivía allá 10 años y ahí, como les digo, empecé con este emprendimiento con 5 kilos de harina y una carretilla de leña. Bueno, después de un año me vine acá a arrendar acá dos piezas en una casa antigua que se demolió ya. Y para hacer todas estas cosas durante el día, ¿a qué hora se está levantando? ¿Cómo ha sido su experiencia con este emprendimiento? En la mañana me levanto de 6 a 6 y media de la mañana. Bueno, antes me levantaba a las 3 de la mañana, ahora ya no. A las 6 de la mañana normalmente. Las tortillas que hago son relativas. A veces se venden más, otras veces menos. Pero el fin de semana... Sábado y domingo se vende un poco más, pero yo nunca digo cuántas hago. Cuando se trabaja sola, a veces hay fantasmas que rondan en la cabeza. ¿Qué pasa si no me alcanzan los recursos? ¿Qué hacer si los gastos son más que los ingresos? ¿Qué pasa si me enfermo? Hace falta conversar con alguien, compartir inquietudes. Lolita, ¿qué momentos difíciles le ha tocado enfrentar y cómo los ha ido superando? Bueno, lo más que me atormenta o pienso que me puede atormentar es una enfermedad, pero lo demás nada. De seguir, no. ¿Ser mujer le ha facilitado el trabajo o le ha sido más difícil? En algunas cosas sí, en otras para nada, porque siempre he estado en esto más sola y no se me ha complicado tanto salir adelante sola. Pero sí que con los clientes a veces tengo conflictos que por ser mujer, como que a veces la miran como en menos o que dicen, ¿y usted acá la dueña? ¿Quién es la dueña acá? Yo. Ah, usted. Sí, soy yo la dueña. ¿Cuál es la motivación que usted tiene cada mañana para enfrentar esta nueva jornada? La motivación ha sido educar a mis hijos. Llevo 10 años en esto. Y eso fue mi motivación de educar a mis hijos. Nada más que eso. Y seguir y mostrarle también a la gente que uno es capaz de salir adelante sola. ¿Y cómo se ve dentro de 5 o 10 años más? ¿Cómo proyecta el futuro? Bueno, 15 pueden ser porque usted todavía es joven. No digo nada de futuro porque yo vivo el día, cada día haciendo mis cosas mejor que pueda, porque a futuro uno se proyecta, a veces no salen las cosas así. En todas las facetas de la vida, las relaciones personales son difíciles. Ocurre cuando le va mal y cuando le va bien. Nuestra entrevistada de hoy, en Manos de Mujer, le va bien.
parte con lo mínimo y hoy vemos un local bastante más crecido, que le permite vivir, educar sus hijos, local con estacionamientos, entrada de vehículos y un lugar agradable para que, en el verano, disfrutar picnic o incluso hacer asados y parrillar con amigos o familiares. Son avances, pero ¿qué valora como logros nuestra mujer destacada de hoy? Lolita, ¿cuáles son sus principales logros o satisfacciones en lo que usted hace? Bueno, lo más importante para mí es que ya mi hija terminó, ella terminó la universidad, ya está trabajando, que me siento orgullosa que ella le esté sirviendo a la sociedad. Ella es kinesióloga y cada día que lo haga su cosa mejor y le preste un mejor servicio a la sociedad. Y mis logros también han sido comprar el terreno acá, lo que se ve, construir una mazandería, una sala de venta, y cada día espero poner más hermoseado para así la gente tenga una buena acogida y le dé gusto llegar a mi local. ¿Cómo es la relación con las personas que trabajan con usted? ¿La gente del sector, con la comunidad, se siente reconocida por el medio? Cada día la gente también, clientela, es difícil. Que dicen, ¿por qué están tan caras? ¿Por qué serán al rescoldo? ¿Por qué allá están más baratas? Bueno, les digo yo, acá son verdaderas al rescoldo y el sacrificio es grande de hacer este trabajo. Cada día hay problemas, pero hay que seguir igual. Igual con la gente que nos ayuda también acá. También es complicado congeniar con gente porque vienen de diferentes hogares, con diferentes costumbres, pero ahí siempre estamos luchando porque las cosas se hagan bien. Estar en las tortillas La Lolita, conversar con Aurora Tapia, es un momento agradable. Ella es jovial, de sonrisa fácil, cariñosa. Vende empanadas, empanadillas, mermeladas, huevos, queso y muchos productos artesanales. Tiene un premio por ser elegida entre muchas moteras como la reina del mote con huesillo. El año 2012 recibe el premio Mujer Destacada Región del Maule, un premio de la Presidencia de la República. En Manos de Mujer hoy destacamos a Aurora Tapia Parada por su esfuerzo, constancia y espíritu de superación, considerando que es un ejemplo para nuestra zona. En TV5, esto fue Manos de Mujer. Las historias y realidad de las mujeres de la región del Maule. Este programa fue realizado gracias al aporte del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile.